gente, acá estoy con mi nuevo Nokia G20. Les comento rápidamente sobre sus características. Acá está el botón de encendido. Arriba del botón de encendido están los controles de volumen. Algo que es nuevo para mí, este botoncito, el botón que tiene del lado izquierdo aquí, que cuando lo presionas accedes al asistente de Google. Bueno, ahí podés conversar con el asistente de Google. Les cuento que memoria para almacenamiento del dispositivo es de 128 GB, tiene 4 GB de RAM, un procesador de 8 núcleos, una batería que dura, según Nokia, 3 días. La verdad que sí, a mí me está rindiendo lindo la batería, eso es un aspecto de este smartphone que me gusta mucho. La resolución de pantalla es de 720 por 1600. ¿Qué más le puedo comentar acerca de este smartphone? Bueno, tiene desbloqueo facial por huella. Tiene en su parte trasera 5 cámaras, una de 48 megapíxeles y otras 4 que son para, bueno, temas de fotografía. Pero tiene 5 cámaras, una es para profundidad, otra es para no sé qué cuántas historias, pero eso lo pueden ver en la página de Nokia, ponen Nokia G20, y ahí está para qué sirve cada cámara. La cuestión es que, bueno, pueden sacar lindas fotos, claro que sí. La cámara trasera es de 48 megapíxeles y la delantera de 8. Bueno, la verdad estoy muy conforme, muy contento con este smartphone. Como le decía, la batería me gusta el rendimiento que tiene. Y bueno, para lo que hago yo con el smartphone está súper bien. O sea, 128 de almacenamiento. Imagínense que yo tenía con el celular que estoy grabando tiene 32 GB de almacenamiento y bueno, ya me estaba quedando corto. Pero lógicamente, le podés poner una micro SD, como les decía, de hasta 512 GB. Bueno, la verdad está muy, muy lindo. Por defecto viene sin los botones en el táctil, pero eso son todas cosas que ustedes pueden ajustar. Bueno, cualquier cosa en los comentarios. Vamos a estar conversando. Y nada, será hasta el próximo video. Si se los recomiendo, se los recomiendo. Y bueno, les comento que a mí me salió más barato que en el mercado local de Uruguay, porque lo traje de tienda mía. Te dejo el enlace en la descripción para que te registres en tienda mía. No está para todos los países, pero bueno, en la descripción te dejo toda la info. Y si te registras con el enlace de la descripción, a vos te dan 12 para tus compras en tienda mía, $12, y a mí $7. Así que todo claro y nada. La verdad, muy contento con el Nokia G20. Y bueno, hasta el próximo video. Chau, chau.